chicos, como pudieron ver al principio de este video, estuve visitando la tienda del Dollar Tree para ver todo lo que tenían de decoración para este otoño 2022. Y ahora les voy a mostrar todas las cositas que yo estuve comprando. Lo primero que les voy a mostrar es esta espiguita, que miren qué colores más lindos tienen. Hasta que a mí me encantaron porque tienen unos colores muy vivos y están súper lindas. Viene este. Este es otro. Miren, este está divino. A mí me encantó este porque viene como con las politicas estas así y viene con la frutica también. No sé qué fruta será esta, pero de verdad que está súper lindo. A mí me encantó. Miren qué lindo está. Solo hay que acomodarlos un poquito porque como están todas una encima de la otra, como que están como que aplanadas. Pero entonces hay que abrirlas así y listo. Y van a quedar súper lindas. Después les voy a hacer un videito de toda la decoración que voy a tener en la cocina y en mi centro de mesa. La otra es esta, que miren qué linda está. Esta me encantó, porque viene con las bolitas, viene con el pinito este y viene también con la calabacita. A la verdad que esta está súper linda. Esta me encantó. Es una de mis preferidas. A la verdad que está linda, linda. Lo otro que estuve comprando fue esta calabacita, que la verdad que está súper linda. A mí me encantó. Es como grisecita y tiene la ramita así. Miren qué detalle más bonito aquí tiene. Y está de un tamaño muy bueno. Miren, es como del tamaño de mi mano y mi mano es grandecita. Miren qué linda está. A mí esta me encantó. Lo otro que estuve comprando fue esta matica, que miren qué linda está. Es plástica, no es de verdad, pero está súper linda y me combina mucho con las otras por el colorcito que tiene. Miren qué linda está. A mí me encantó esta. Lo otro que estuve comprando fue otra calabacita. Pero miren qué linda. Es como blanca. No llega a ser como blanca, blanca, pero es como un colorcito hueso. Y la verdad que está súper linda. Y para combinarla está demasiado linda. Esta sí pesa y pesa un poquito. Así que hay que tener mucho cuidado si tienen niños porque pesa. Pesa bastante. Me encantó. Y también estuve comprando esta, que miren qué linda está. Esta me encantó. Está súper linda. Miren. Esta está bien linda. A la verdad que tienen mucha variedad y de verdad que están súper lindas todas. Lo otro que estuve comprando fue este cuadrito, que miren qué lindo está. Como para ponerlo en el fogón o en la parte de atrás del, como de, para adornar la parte de la estación del café o también puede ser como para un centro de mesa. La verdad que queda súper lindo, tiene muchas opciones para usarlo. Yo les dejaré en los videitos de cómo lo estoy usando yo. A la que está súper lindo. A mí me encantó también. Y me combina mucho por los colores que tiene. Lo otro que estuve comprando también fue este bucarito, que de verdad que está súper lindo. Porque es blanco y tiene una textura. Miren qué bonito está. Y como es blanco, como que también llama mucho la atención con las flores que compré por el color tan vibrante que tiene, que son como anaranjadas. Y de verdad que me va a quedar súper lindo. Me encanta. Y con este cuadrito, promete. Y lo último que estuve comprando fue este otro bucarito, que la verdad que me gustó mucho porque al ser transparente no sirve para todas las temporadas. Solo es cambiarle la espiguita de encima y listo. Y va a quedar súper linda en la cocina o en cualquier parte que tú la quieras usar. A mí me encantó. Tienen de varios tamaños y varias formas. Y estas fueron todas las compritas que estuve haciendo por la tienda del Dollar Tree. Te invito a que si no te has suscrito a este canal, que te suscribas y que le dejes la campanita de información para que no te pierdas ningún video de los que estaré subiendo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.